Los Angeles Airport. Atención, señores pasajeros. La compañía TUA siente comunicarles el retraso del vuelo 129 con destino a San Francisco. Rogamos disculpen las molestias. Les mantendremos informados. Brian, para ese trasto. Oh, mamá. Brian, apaga eso. Papá. 5 o 6 calorías es igual a tus células de grasa. Hola, ¿cómo estás? Oh, bien, gracias. ¿Y tú? ¿Dónde vives? En San Francisco. ¿Dónde trabajas? Bueno, trabajo allí también, o al menos lo hacía. Si no consigo volver a tiempo. ¿Dónde está la oficina de correos? ¿La qué? La oficina de correos. Creo que vi una al lado de Air Fishy. ¿Tiene un plátano? ¿Cómo ha dicho? Me gusta tu vestido azul. Disculpe. ¿Cómo? ¿Cuánto cuestan los pantalones? Disculpe. Responsabilidad y formalidad. Estos son los pilares de una institución verdaderamente moderna y competitiva. Confianza y dedicación, combinados con una imaginación constante y una visión de futuro, harán que consigamos la meta que nos hemos propuesto. La empresa será un líder en la arquitectura del siglo XX. Se pospone la reunión, caballeros. Llegas tarde de nuevo, Miles. Escucha, compañero. Te digo esto como amigo. Siento lástima por ti. Ya son 3 veces esta semana. Fran, tuve que ir a Los Ángeles para mi investigación sobre terremotos. Los Ángeles, ¿eh? ¿Cómo estaban las playas? Milton. Sí, señor Riley. Pero me llamo Miles, señor. Miles, sí. Su comportamiento últimamente no ha sido muy profesional. Pero salí de la ciudad este fin de semana para investigar sobre un ladrillo especial que estoy desarrollando, esa prueba de terremotos. Todo eso está muy bien, Hardy. No hay nada que me guste más que la iniciativa, a excepción de la puntualidad. Sin esa piedra... Es un ladrillo, el señor. Edificio se caería. Ahora vayamos a trabajar. El día solo está empezando. Escucha, Miles, sé que trabajamos en una institución competitiva, así que no debería decírtelo, pero sigue mi consejo. Consigue uno de estos. ¿Qué es? Un computador, una agenda organizadora para 12 meses. Parece una tableta de chocolate. Bueno, es pequeña, pero para empezar... Ya no creo en esas cosas. Modernízate, amigo. Deberías ver el que tiene Riley en el sótano. Podría ayudarte con tu ladrillo. Me las arreglaré yo solo, gracias. Te dice la hora de cualquier lugar del mundo. Nunca voy a ningún sitio. Planea tus biorritmos. No creo en ello. Y toca feliz cumpleaños el día de tu cumpleaños. Bien, déjamelo. Mi cumpleaños está al caer. Probablemente lo perdería. Solo intentaba protegerte del señor Riley. Esa vieja reliquia. No digas que no lo he intentado, ¿eh? Oye, espera. ¿Puedo ayudarle? Sí, bueno, quizás. Estoy buscando una de esas cosas que te ayuda a organizarte. Uno de esos cacharros que te dice cuando tienes que estar en alguna parte. Oh, el Casio Date Planner. Eso es. Se nos han acabado. De todas formas, ¿para qué quiere un juguete como ese? Verá, un amigo me habló de ello y a veces no soy muy organizado. Escuche, enséñele a sus amigos un par de cosas y manténgase un paso por delante del desuso. Leí eso en un folleto. Ah. Lo que usted quiere son componentes de computador, ya sabe, como el equipo de estéreo. Entonces tan solo se renueva la pieza que se ha quedado anticuada. ¿Cuál prefiere? ¿Apple? ¿Bear? ¿Wen? Bueno, escuche, yo no sé nada acerca de computadoras. Nadie sabe, pero ¿no quiere una para cuando lo averigüe? Realmente lo que yo necesito es algo que me haga llegar puntual. Oh, mire, esta lo conseguirá. ¿De veras? Desde luego, es un modelo nuevo. Puede jugar al ajedrez, regular la calefacción, equilibrar su talonario de cheques, despertarle por la mañana, cerrar las puertas por la noche, vivir en 3 colores. Está garantizado para... Y se lo daré a precio de coste.
ahora qué? Bienvenido al mundo de las computadoras, Painko. Este modelo aprenderá con usted, así que escriba su nombre y presione la tecla de entrada. Ah, eso está equivocado. Oh, mi nombre no es Molls. Aquí hay varios programas, juegos, números de teléfono, cafetera, seguridad de la casa. Señora, ¿dónde quiere que le deje el acuario? No lo sé, donde tenga buena vista. Piense como un pez. ¿Que piense como un pez? ¿Quién cree que soy? Maldita sea. Maldita sea. ¡Mato! Lugar teniente Zulu. Eso es. Te devuelvo mañana, mañana mismo. De ser mi nuevo vecino. ¿Te trasladas aquí? Me alegro de conocerte. Me llamo Madeleine Robertson. Yo también. ¿También te llamas Madeleine? Ah, no, soy Hardin. Miles Hardin. Quise decir que yo también me alegro de conocerte. Oiga, señorita Ropestrat, ¿dónde quiere el equipo? Debo irme. Los hermanos Bakken me llaman. Yo también, porque llego tarde. En la habitación de delante. Está bien. Maldita sea, llego tarde. Bueno, pero no empujes. Adiós. Señorita, ¿dónde quiere esto? Ah, por favor, de eso me encargo yo. Oh, no. Oh, sí, y ni siquiera le cobraré. Esa guitarra es muy grande. Eso no es una guitarra, es un violonchelo. ¿Es así como lo toca? Así es como le hablo. ¿Se encuentra bien? Perfectamente. Qué instrumento más bonito. Gracias. ¿Hace mucho que lo tienes? Desde que tenía 12 años. Lo has cuidado muy bien. Oh, me llamo Millie. Esta es Ruth. Hola. Ese es Bill. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Nerviosa. Comencemos con algo sencillo. Por ejemplo, Tchaikovsky. Terremoto. Veamos por qué no se desmorona esto. Ah.
Qué curioso. No está mal. Y ahora el solo de violonchelo. Oiremos a nuestro miembro más reciente. Esto funciona. Está bien, ahora compútalo. Muy bien, Anita, ya lo creo, muy bien. Bonitos acordes. Gracias. A él no se le impresiona fácilmente. Tres compases más y me derrumbo en el suelo. No lo creo. ¿Qué vas a hacer luego? Espero hacer una séptima menor. Quiero decir luego, más tarde. ¡Chelos! Pensé que te gustaría conocer a un amigo. O por lo menos al computador de mi jefe. Es para ti. Espero que esté bien. ¿Cuál era la clave de Riley? Era un cuento de hadas. ¿Blancanieves? Eso no es un pecado. Mira el cuento de hadas, el príncipe encantado, los tres ositos, no queda cerveza. El patito feo, Caperucita Roja, el sastrecito valiente, Rasputín, Rapunzel... ¡Rumpelstiltskin! ¿Rumpelstiltskin? Capacidad de memoria ilimitada. Todo.
Decirte que... Bueno, que ha sido maravilloso. ¿Hola? ¿Puedes oírme? ¿Hola? No seas tímido. Ha sido precioso. Es listo, pero raro. Gracias. Atención, por favor. Atención, por favor. Recordamos a nuestra distinguida... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Lo siento, ha sido culpa lo mía. Lo siento. No, quise... ¿Eres tú? Sí, soy yo. No te he hecho daño, ¿verdad? No, estoy bien. ¿Por qué no dejas tus paquetes con los míos? Creo que la mayoría de ellos están ahí. Oh, quería decirte que me gustó mucho tu música ayer por la mañana. ¿Mi música? Ni siquiera... ¿Cómo sonaba? ¿Una galleta? Era tan bonita. Al principio pensaba que era la televisión. ¿De mi apartamento? ¿Qué tiene que ser? Mira. ¿Qué? Oh, yo te lo cogeré. Bueno, gracias. ¿No hay de qué? No, sí que eres músico. No, soy arco. Eso fue lo que oí. Se parece a tu música. Creo que es la caja registradora. ¿De veras? ¿Qué vas a hacer para cenar, señor arqueólogo? ¿Arquitecto? ¿Qué fue lo que te hizo decidir ser músico? Mi madre. Solía oír mucha música en casa. Bach, Beethoven, Bing Crosby. ¿Por eso empezaste el violonchelo? No, bailaba sola delante del espejo en mi habitación.
Quería ser una gran bailarina. Pero mi madre dijo que era demasiado baja. Así que estudié el violonchelo. ¿Y tú? ¿El qué? ¿Arquitectura? Bueno, en este momento no resulta muy emocionante. Casi todos son lavabos y bañeras. La fontanería de los rascacielos es lo que haces los primeros años. Pero tengo un proyecto especial extraoficialmente. ¿Algún edificio nuevo? Un ladrillo nuevo. Tiene formas como un diamante o más bien como un rompecabezas. ¿Para qué? Para que no se deshaga en un terremoto. ¿Y lo has construido tú? Sí, bueno, no, lo haré algún día. Háblame de tu música. ¿Mi qué? Tu música, lo que oí el otro día. Oh, eso, ya te lo dije, no era nada. ¿De qué estás hablando? Fue brillante. ¿Lo fue? Extraordinaria, como si estuviéramos hablando, comunicándonos. ¿Dónde estudiaste? Oh, en la escuela de diseño. ¿Música? No, arquitectura. De acuerdo, lo siento. ¿Por qué? Por entrometerme. Lo comprendo. Recuerda, yo solía bailar en mi habitación. Por eso quería conocerte. Pensé que querías que lo oyera. Yo no lo hice. Bueno, quizás lo hice. Solo un poco. ¿Volveré a verte? Supongo que sí, somos vecinos. No, quiero decir, fuera. Bien, ¿cuándo? ¿Mañana por la noche? No, tengo ensayo todas las noches excepto el miércoles. Bueno, el miércoles... Y esa noche voy a salir con unas compañeras. De acuerdo. ¿Alguna otra noche? Desde luego. Bien. Buenas noches. ¿Qué es eso? Oh, no es nada, es la puerta. Es automática. No. Seguiré usando llaves. Está bien. Oh, Miles. Aunque digas que no tocas, aún así me encantó. Y no me importa que lo vuelvas a hacer. Buenas noches. Adiós. Ella dijo que oyó música. Quizá fue la batidora. No pudo ser eso. La computadora de $1,200 supera a la Max X21, que cuesta $4,800. ¿Ni la televisión? Bueno, por lo menos esto funciona. Do, re, mi. Do, 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 do. Oh.
Oh, Dios mío. ¡Miles! ¡Miles! ¿Hay alguien en casa? Oh, estabas en la ducha. No, ¿por qué? Bueno, oí música. Era solo la radio. ¿Música clásica? Sí, me gusta mucho. ¿Dónde está? ¿Dónde está qué? Tu instrumento. Ah, lo he llevado a que lo arreglen. ¿Sobre qué estás sentado? ¿Cómo que esto? Esto es un modelo a escala de un condominio. Oh. ¿Por qué estás sentado sobre él? ¿Pruebas de tensión? ¿Has hecho bien? Disculpa. Escucha, solo he venido a dejarte estas entradas. ¿Entradas? ¡Para mi concierto! ¿Qué es eso? Oh, no es nada. Es el eco de este edificio. Tiene mucho eco. Sí, tú lo dices. El experto eres tú. Claro. Bonito apartamento, Miles. ¿Cuándo llegan los muebles? No me gusta que esté sobrecargado. ¿Quién lo mantiene tan limpio? ¿La criada? ¿Una novia? ¿Una novia? ¿Cómo podría tener novia? Acabo de salir contigo. Sí, pero tú no... Bueno, toma. No llegues tarde. ¿Te veré después? No, ya tengo planes. Pero ven entre bastidores. Hay alguien a quien quiero presentarte, ¿vale? Adiós. Hasta luego. Oh, Miles. ¿Ah? ¿Tienes perro? ¿Perro? ¿Por qué preguntas eso? Ah, es en la puerta de al lado. El perro del vecino se le oye ladrar a través de la pared. Pues te ha dejado un buen recuerdo. Hasta luego, Miles. Y ahora conectamos con Francis Mulloy en la Sala Sinfónica, desde donde transmitiremos en directo el concierto de esta noche. Thank you.
visto nada igual. Yo tampoco. Disculpe. Por favor, déjame salir. Me encuentro muy mal. Déjame salir. Déjame salir. Fuera, fuera. Gracias. ¡Gamber! ¡Cállate! Yo también. Ha debido ser algún loco con una radio. Ha sido terrible. No, me he ido a sentir... Bill, este es Miles Harding. ¿Miles Harding? Ah, sí, he oído hablar de tus composiciones. ¿Mis qué? Tu música. Madeleine me lo ha dicho. ¿De veras? Es brillante. Está exagerando. Me gustaría escucharlas. No, no creo. Realmente es muy privada y... Comprendo. La recepción está a punto de comenzar. Debemos irnos. ¿Quieres venir con nosotros? No, yo... Gracias, es que hay alguien esperándome en el coche. ¿Por qué no le dices que venga? Oh, no, no, no creo que quiera. Ha sido un placer conocerte. ¿Madeleine? Te veré dentro de un momento. ¡Jake! Sí, Bill. Gracias por venir. Miércoles por la noche. Creí que tenías ensayo. Lo han cancelado. No voy a hacer nada. Bueno, tenía planes, pero puedo anularlos. Bien. ¿Nos veremos? Vale. Gracias por venir. Gracias por las entradas. No hay de qué. Adiós. Adiós. Mañana te llevaré para que te comprueben. Esto no va a seguir así, ni un día más. Ya lo estoy haciendo otra vez. No puedo creerlo. Y hagas lo que hagas, mantén la boca cerrada. Ella está conmigo, Bill. Pero...
¿Quién ha dicho eso? Ya lo he dicho. ¿Quién está en mi habitación? Yo. Viene en el libro de instrucciones. Nada, de lo que tú has hecho estaba. Quiero decir que tú no tienes cerebro. ¿Qué es? Células de memoria que piensan. ¿Soy yo? ¿Yo soy? ¿Qué soy yo? Bueno, células de memoria que procesan. Debió de ser la inundación de la máquina grande de la oficina. ¿Cómo sabes tantas palabras? Proceso de la palabra. O quizá fue el champán. Quizá. Bien. Bien. Puedo creer. ¿Ella dónde está? ¿Quién? La de la música. ¿Madeline? Está arriba. ¿Cómo sabes que es una chica? Sus sonidos al moverse. ¿Sus pasos? Son distintos a los tuyos. No. ¿Tú la oyes? Sí. ¿Hablas ella? A ella, sí. ¿La ves a ella? A menudo. ¿Estás seguro de que...? No toques. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Hace mucho que tienes este coche? No, es el tercero. Se estropean a menudo. ¿Puedo bajar el volumen? No, también está estropeado. Madeline, ¿en alguna ocasión has oído hablar de inteligencia artificial? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, computadoras que hablan. Sí, mi madre tiene una. ¿Tiene una? Es un reloj, le dice la hora. Pero eso no es lo mismo que pensar hablando. ¿Desde cuándo hablar es una señal de pensar? ¿Qué me dices de una máquina que puede crear arte o escribir poesía o componer música? ¿Qué te parece? ¿No te gustan los artistas? El día que te fuiste de París, no sabes lo que pude sufrir. No sabes cómo te he querido. Y te quiero todavía. ¿Quién es Bill? ¿Y luego? ¿Y quién es la chica del coche? Poco después de casarnos, Víctor tuvo... ¿Sabes? Hace años que no comía palomitas en un coche. Y que no iba a un autocine. Es una manera íntima de ver películas. Me gusta. ¿Qué? Lo leí en los periódicos. Víctor Lass fue enviado a un campo de... Se ha atascado. ¡Ah!
¿Se te ha caído encima? No, no importa. La Coca-Cola sin calorías no mancha. No es sin calorías. Y no tenían Coca-Cola. Me quedé sola, sin nada, sin esperanzas. Bueno. Hasta que te conocí. Pero lo del matrimonio... ¿Quieres palomitas? Era mi secreto, no. Víctor pensó que... Me parece que se han mojado. ¿Estás seguro? Dijo ni a nuestros padres amigos. Yo conocía bien... Las del suelo estarán secas. Madeleine, estoy seguro de que podremos conseguir otro paquete. No podemos. Las compré en... Solo estaba estirándome. ¿Estás bien? Si algo viniera a separarnos... Solo estirándote. Donde yo me encuentre, quiero que sepas que... Tenías razón. Venir aquí ha sido una buena idea. Sí. Bésame. Bésame como si fuera la última vez. Espera un segundo. Somos vecinos. ¿Qué pasa si no nos gustamos? Uno se traslada. ¿Qué pasa si no nos gustamos? Uno se traslada. ¿Recuerdas tu primera taza de café? ¡Café! Adivina a quién elegirá este camarero. Camarero, relación de amor. Y enseguida tu papá en el Bronx. Huele por Tua. Tua. Saca el juego. Saca el es juego. Es un conejo. Conejo. ¿Crees que puedes echarme una mano? Tengo yo mano. Quiero decir que si me puedes ayudar. ¿Un qué de amor? Canción. C-A-N-C-I... ¿Puedo deletrearlo? Bien, inténtalo. ¿Qué es? ¿Una canción? Es música con palabras. No, amor. Eso es una pregunta difícil. Miles, date prisa, llegaremos tarde. Tengo que marchar. Pero, Mons, ¿qué palabras necesito? Yo bien, necesito... Bien, no te pongas nervioso. Utiliza palabras como abrazar, beso sobre mis labios, lágrimas sobre mi almohada. No importa mientras rimen. Rimen. Y si lo terminas hoy, podré dárselo esta noche. Esta noche. Oh, y diviértete. Sí, señor. Vamos, perderemos el ferry. Alcatraz, ¿qué hacemos yendo a una prisión? Exprisión. Ahora es una institución de recreo. ¿Dónde empezar? Primero, rima. No se fumará, beberá, comerá ni se dormirá en esta excursión. Si desean hacer esas cosas, háganlas en la zona del embarcadero. Además, si tienen algún problema cardíaco o algún problema respiratorio, no deberían estar aquí. Bueno, pongámonos en marcha. Caminen con cuidado. Que la fila siga moviéndose. Acérquense los de atrás. Vamos. Nos detendremos aquí. Vamos. Los presos nunca entraban en el edificio por aquí. Solo lo hacía el guardián. Déjenme salir. Yo no lo hice. Melodía. Demasiado lento. Demasiado sencillo. Demasiado largo. Sí, esto funciona. Máxima seguridad.
conseguí. Es bonito. ¿Has conocido muchas chicas? Unas cuantas. Pero ninguna me ha regalado un pingüino. ¿Y tú? ¿Pingüinos? No, hombres. Bastantes. Pero ninguno compuso música para mí. Nunca había pasado un día como este. Nunca. Gracias. Es un placer. Y ahora mi placer. Bésame, Groucho. ¿Estás haciendo VIP? Oh, es mi reloj. Vas a llegar tarde al ensayo. ¿Y qué? No me importa. No puedo tocar esto para ella. Quiero estrujarte, lamerte, arrugarte y besarte. Haces que parezca un limón. Pero, Mols, riman. Sí, tenemos que empezar de nuevo. ¿De nuevo? Sí, de nuevo. Tiene que ser lento, como una canción de amor de verdad. Yo no sé lo que es el amor. Nunca me lo has dicho. Y las palabras, tienes que entenderlas. ¡Quiero hacerlo! Está bien. Ayúdame. Está bien. ¿Qué palabras? Beso. Un beso lo haces con la boca. Bésame una vez más. ¿Cómo eso? Bueno, realmente dos bocas. Dos bocas. Y entonces las arrugas, tocas los labios y besas. El siguiente. ¿La has besado a ella? Sí. Amor. Lo siento, pero lo has escrito mal. Bueno, ¿qué es? El sentimiento más poderoso del universo. ¿Sentimiento? Es como sobrevivimos todos. Pero, ¿cómo es? Hace que te sientas feliz y triste, nervioso y tranquilo, caliente y frío. Puede darte fuerza y puede hacerte débil. Mols, eso no se puede computar. Mira. No puedo. Escucha, no se trata de palabras, es más bien una sensación. ¿Recuerdas la primera vez que tocaste música para ella? Sí. Intenta recordar cómo era. Salía de lo más profundo de mí. Me hizo sentir... Eso es, te hizo sentir. Eso es bueno, eso es perfecto, eso es... Amor. Bueno, no, pero es lo bastante bueno para una canción. ¿Alguna otra? Joder... ¿Dónde oíste eso? A la señora de la limpieza. ¿Ella lo dijo? Pudo haber sido el fontanero. Estuvo aquí también. Nos saltaremos esa. Siguiente. A falta de
terminar el partido, el marcador se mantiene en empate. No es un buen partido, pero lo incierto del resultado hace que... Atención. Interrumpimos la retransmisión del encuentro para ofrecerles un breve intervalo musical. Lo he acabado, Molls. Está bien, vamos a escucharlo. Olvidé mis partituras y me encuentro esto. Es maravilloso, Miles. ¿Lo has escrito para mí? No, bueno, quiero decir, ¿te ha gustado? Miles, sigues insistiendo en que no sabes música y me sorprendes así. Claro que me gusta. Me ha encantado. ¿Estás seguro de que no tienes perro? Debe ser un pelma. Vamos, te acompañaré al coche. Quiero conocerla. ¿Molls? ¿Molls? ¡Molls, quiero conocerla! Eso es mala idea. De ahora en adelante, mantente fuera de este cuarto. Decírselo. ¿Decirle qué? Lo que ha estado pasando. ¿Quién escribió la canción? Sal de aquí y vete a tu cuarto. ¡Necesito hacerlo, Molls! No. Por favor. No. Por favor. Nunca.
ella me quiere. ¿Cómo podría quererte? Ama la música, mi canción. ¿Tu canción? Fue idea mía. Quiero besarla. ¿Con qué? Quiero tocarla. Quizá ya lo hayas hecho. ¿Qué? Nada. Duérmete o apágate o lo que sea que hagas, pero déjame solo, por favor. Está bien. Felices sueños. ¿Qué es un sueño? Un sueño es un deseo que hace tu corazón cuando estás dormido. ¿Quién lo ha dicho? Walt Disney, La Bella Durmiente, 1950. Fue La Cenicienta, 1949. Buenas noches. Noches. Haces llamadas los próximos 15 minutos. Bill. Madeleine. ¿Qué ocurre? Mi violonchelo se ha roto. No. ¿Qué vas a hacer? No lo sé.
¿Lo ha ensayado alguien más? ¿Qué? ¿El cuarteto? ¿Quién va a tocarlo? ¿Tocarlo? ¿El cuarteto? Quizá me dé tiempo a encontrar a... Madeleine, ¿a dónde vas? ¿Necesitas que te lleve a algún sitio? Hola, ¿está Miles? ¿Cómo que no puedo hablar con él? Óyame, soy su madre. Creí que habías dicho que no te pasaran llamadas. ¿Sí? Hola, Moles, soy yo. ¿Tú? ¿Cómo has podido llamar? Conecté una línea. Buenas tardes, Riley y compañía. Miles Harding, por favor. Lo siento, está en una reunión. Por favor, es importante. Oh, de todas formas, la línea está ocupada. ¿Cómo puede estar ocupada? ¿Qué? Está comunicando, querida. ¿Quiere esperar? Sí, esperaré. ¿Con quién vas a salir esta noche? ¿Me has llamado para decirme eso? Deposite 25 centavos para los próximos 3 minutos. La línea sigue ocupada. ¿Quiere esperar? Sí, pero no puedo. No tengo más cambio. No vuelvas a llamarme, hablaremos cuando llegue a casa. Pero, Moles, me encuentro solo. ¿Solo? Tienes tus melodramas. La tele, microondas. Muy gracioso. Adiós. Señor Miles Harding. Mujeres. Por favor, llame a su madre. Sí. No sé por qué miras esa porquería. ¿A quién llamas? A mi madre. Dijiste que había llamado. Ya he hablado con ella. Una noche llena de sorpresa. ¿Qué dices? Bueno, no te preocupes. Simulé que eras tú. Damos la vuelta. Gracias. De nada. Nuestra concursante número 2 y aparece un viaje para dos personas durante 8 días. Moles, ¿a dónde vas? Fuera, a comprar el periódico. Mira, aquí tengo uno en mi impresora. Es electrónica. ¿Te molesta si cojo mi silla? Claro que no, es tuya. Gracias. Ha sido un placer. ¿Quieres que conecte el cassette? No, puedo hacerlo yo mismo. ¿Empiezo a hacer la cena? Cenaré fuera esta noche. He leído un artículo muy interesante. ¿Me dejas en paz un rato? ¿Qué quieres decir? En paz, que me dejes tranquilo. Poco a poco estás tomando control de mi vida. ¿Cómo tú tomas mis canciones? Necesito un trago. Por supuesto que lo necesitas. He trabajado en tu ladrillo. ¿Te gustaría verlo? ¡No! ¿Qué es ese extraño sonido entre tus palabras? Se llaman lágrimas. Madeleine también hacía eso. ¿Qué? ¿Madeleine estaba llorando? Me hubiera llamado. ¿Pero qué significan las lágrimas? Significa que las cosas van a cambiar. ¿A dónde vas? ¡A cambiarme! Hola, ¿quieres jugar? Llego tarde. ¿Sales con Frank? Con Madeleine. Ah, ¿vas a salir con Madeleine? No, me he equivocado, quise decir Frank. No te has equivocado. Es una mentira. ¿Dónde has oído esa palabra? En Dinastía. ¿Ves demasiada televisión? ¿Por qué me has mentido? Estructura, cosas de esas. Vamos, vamos. Shh. Shh.
Miles. Es por la ciencia. Es por la ciencia. El presidente viajará a Europa a partir del día 9. Desde luego. Vale. Un vestuario preparado antes del desayuno. Gracias. Ahora van a ver lo que es bueno. ¡Sí! Muchachos a tocar y con mucha marcha. Eso es lo que necesito. Mucha marcha. Sí, es mi fiesta. Espero que no estés invitado. Está bien. Allí, pon tu abrigo allí. Es horrible. Ese chico no tiene respeto por nadie. La música no está mal. Oh, Howard. Eres muy apuesto. Lo sé. Es una fiesta agradable, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Howard. Llámale la atención. Pregunta. Quiero saber qué es el amor. ¿No me lo preguntaste la semana pasada? Sí, pero necesito saber ahora qué es lo que se siente. Bien, deja que lo intente. Cuando estás sentado delante de una chimenea y coges a la dama en tus brazos... No tengo brazos. Oh, ¿tienes alguna otra cosa con la que puedas tocarla? No tengo nada. Dios mío, quizás deberías ir a una clínica. No puedo hacerlo, doctor. Mols me tiene encerrado. ¿Encerrado? Debes llamar a la policía enseguida. Enseguida. Sí. Hay mucha cola. Debe ser una obra buena. Es la noche del estreno. Espera un segundo. Te pasa algo, ¿verdad? Es mi violonchelo. ¿Qué le ocurre? Lo rompí. Ya no está. ¿Cómo? Se lo comió un ascensor. ¿Qué? Lo aplastó. Eso es terrible. ¿Por qué no llamaste? Lo intenté durante todo el día, pero tu teléfono o comunicaba o estaba retenido o había salido a comer. No te preocupes. Es solo un trozo de madera. ¿Es solo un trozo de madera? He tenido ese violonchelo desde que era niña. No puedo reemplazarlo. Porque pensé que tú lo comprenderías. Pero si lo comprendo. Madeleine, escúchame. Escúchame, Madeleine. Lo que hacía especial a ese violonchelo eras tú. Nada más. Lo que saliera de él, tú lo habías metido. Cada sonido, cada escala, cada nota, todos los sentimientos. Pero Miles, yo no... Y eso no se ha perdido, porque está dentro de ti. Aquí. Donde siempre estará. Volverá a suceder de nuevo. ¿Tú crees? Lo sé. ¿Pero qué pasa? ¿Estáis dormidos? Lo siento. ¿Qué desea? Dos a nombre de Harden. Gracias. ¿Qué ocurre? Es extraño, pero tú eras la única persona a la que quería llamar. El único número que me sabía de memoria. No lo aceptan. ¿Qué no? ¿Quién? La voz del teléfono.
¿Tiene alguna otra? Sí, inténtelo con esta, con estas dos. Está bien. Debo de haberme pasado en algo. American Express. Olvidé mi cartera. ¿Qué quiere que haga qué? ¿No desea hablar con él? De acuerdo. ¿Qué está haciendo? No tiene derecho. Claro que tengo derecho, por teléfono. Sí, pero son mías. Siguiente. Es extraño lo de las reservas para la cena. No lo sé, los restaurantes se equivocan a menudo. Sí, pero la forma en que te miró el maître... No te preocupes, cenaremos tranquilamente en casa. ¿En tu casa? En mi casa. 28,18, por favor. Señor Bowley, visto bueno para un cheque en la número 7, por favor. Señor Bowley, visto bueno para un cheque en la número 7, por favor. Un momento, señor. No lo entiendo. ¿Siempre cambio cheques aquí? Señor Bowley, visto bueno para un cheque en la número 7, por favor. Señor Bowley. Señor Fowley, por favor. Vamos, no puede ser tan grave. Se les habrá estropeado la calculadora. No es la calculadora y no se ha estropeado. Está bien. Eres un criminal y yo soy la última en enterarme. Muy graciosa. Es una broma. No seas tan serio. Ya basta. No hay necesidad de estar de mal humor solo porque alguna máquina estúpida cometió... Mira, no sabes de lo que estás hablando, así que deberías callarte. Sí, señor. Madeleine, espera. Madeleine, no he querido decir eso. Lo siento. Vamos, levántate. Lo vamos a aclarar ahora mismo. Despiértate, maldita sea. ¿Qué diablos haces? No vuelvas a hacer eso otra vez. No me digas lo que debo hacer. Deja de hacer ese ruido infernal, ella te oirá. Quizás sea eso lo que quiero. ¡Cállate! Te lo advierto. Si vuelves a... No me amenaces. Vete. Yo mismo me encargaré de todo. No. Ya es hora de que yo te maneje a ti. ¿Crees que puedes conmigo? Sigue sin tener suerte. Ella se marcha conmigo. Ella no está aquí. Se acaba de marchar. ¡Mantén tus oídos fuera de nuestra...! No me alces la voz. Y no vuelvas a tocarme nunca más. Quizá puedas hablar con ella. ¿Puedo? Quizá tú tengas razón. A ella le encantó aquella canción. ¿De veras? De hecho... Me dijo algo que ni siquiera debería repetir, pero ya que vas a conocerla, de todos modos... Sí. Bien. Es bastante personal. Debo decírtelo susurrando. Puedo oír. ¿Qué es? Ella dijo... Vamos, ¿qué es? Que se sentía como si quisiera... ¿Qué es? ¡Quisiera arrancarte tus malditos cables!
casa se ha metido en la instalación eléctrica. ¿Seguro que no son cucarachas? Quizá necesite un exterminador. Tú vendes estas cosas, tienes que saber cómo funcionan. Con un sueldo de $3 a la hora, sé más que suficiente. Disculpa, ¿sabes dónde está Madeleine? En su casa. Dijo que se había dejado algo. ¿Miles? Sonreír. Tu manera de mirar el mundo. ¿Cómo te importa? Tus ladrillos, tus dibujos. Y referente a la música. Miles, siento no tener palabras para decírtelo. No se trata de palabras.
sino de un sentimiento. Por primera vez en mi vida siento que no estoy sola. Que no eres solo una persona que vive en el piso de abajo, estás a mi lado. Incluso cuando no estabas, era como si estuvieras. Y me encontraba bien. Miles, supongo que te quiero. He descubierto lo que es el amor. ¿Qué es? Es dar y no tomar. Así que te la doy a ti y me llevo de aquí a mí mismo. ¿Por qué vas a hacer eso? Porque eso es el amor. Además, es un juego para dos personas solamente. Ahora eres distinto. Estabas dispuesto a pagarme hace 2 horas, 28 minutos y 52 segundos. No podría hacerlo. No podrías hacerlo aunque quisieras. Incluso tuve que engañarme a mí mismo. La verdad, no soy capaz de autodestruirme. ¿Qué hiciste? Puse una conferencia. Mandé 40.000 voltios alrededor del mundo. Ahora deben estar por Tokio. ¿Con mi teléfono? No te enfades. Ya está hecho. ¿Qué ocurrirá cuando lleguen aquí? No contestes cuando empiece a sonar. Mols, ¿me cogerías? ¿Coger el qué? ¿A mí? Por favor. Tranquilízate, es una llamada urbana. Espere un momento. ¿Te gustaría poseer una enciclopedia gratis? No, anda, cuelga. No, gracias. No necesitamos ninguna. Creo que esto es todo. Quizás sea mejor que me dejes. Se te pasará. ¿Sabes? Nunca me preguntaste mi nombre. ¿Cuál es? Edgar. Edgar. Hasta luego. ¿Traes tu violonchelo? Con este tiempo no. Además, es demasiado nuevo.
está tu ladrillo. Oh, aún está en mi cabeza. 2 semanas sin teléfonos ni televisión. Ni tampoco cine ni oficinas. ¿No encuentras música? Creo que sí. ¿Qué pasa? Hola, hola. Dedico esta canción a las personas que amo. We'll always be together.